En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos a la asamblea gozosa del cielo, para que la debilidad del rebaño llegue hasta donde le ha precedido la fortaleza del pastor. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los once, levantó su voz y declaró: con toda seguridad conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Al oír esto, se le traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro le contestó: convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos llamare así el Señor Dios nuestro. Con esta y otras muchas razones dio testimonio y los exhortaba diciendo: salvaos de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día fueron agregados unas 3.000 personas. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien, eso es una gracia de parte de Dios, pues para esto habéis sido llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas.
Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban. Sufriendo no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados, pues andabais errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A ese le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso, añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es el domingo del Buen Pastor. Hemos escuchado a San Pedro, tanto en el discurso que se le suele llamar querigma, discurso de iniciación, de apertura, de explicación de en qué consiste la fe cristiana, y también en la primera epístola que hemos leído nosotros como segunda lectura de San Pedro, hace una biografía de Jesús extraordinaria. Una biografía que consiste fundamentalmente en decir: habéis sido llamados, sí, porque Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Por eso Jesús se llama con toda justeza el Buen Pastor. Hoy es el día de los párrocos. Todos los párrocos celebran esta fiesta del Buen Pastor, porque para el pueblo cristiano el párroco representa esa figura cercana e inmediata de Jesús, que cuida de los suyos. De ahí viene la palabra, de la palabra cuidar viene la palabra cura. Normalmente aquí en España llamamos a los curas a todos cura, el cura para arriba, el cura para abajo, pero cura es propiamente el párroco, el que tiene la cura, el cuidado pastoral de un grupo de personas en un territorio determinado. Evidentemente, Buen Pastor, hoy pensamos con todo cariño en el Papa, el Santo Padre, el Papa Francisco, en nuestro obispo Carlos, pero el párroco es el que está, digamos, a pie de obra, continuamente. Por eso decía el Papa con tanta gracia: tenéis que oler a oveja, tenéis que ser persona que se roza con la gente. Lo de que nos llamen oveja es una cosa que no nos suele gustar mucho, porque la oveja es un animal mansurrón, tontorrón, y a uno en general, hombre, le gustaría que le llamaran, pues no sé, águila o león, o qué sé yo, esos animales que siempre nos han servido para la épica o para las batallas, y pintarlo en los escudos y cosas de este estilo. Nadie se le ocurre pintar una oveja, y mucho menos todavía un cabrito, en sus armas, como para identificarse con ellas. Pero en fin, es verdad que esta comparación lo hemos escuchado de una manera hermosísima en el Salmo, cuando hablamos del pastor y decimos y creemos en ese pastor que nos cuida, que nos guarda. El Señor es mi pastor.
Y aunque camine por cañadas oscuras, aunque lo pase mal, aunque esté solo, aunque sienta miedo, no tengo miedo porque Dios está conmigo. Pues entonces, claro, cuando vemos una persona que nos cuida, que se preocupa por nosotros, que está pendiente, ahí encontramos el modelo y la figura del buen pastor. Y muchas veces no lo hemos de encontrar porque lleve ese título. Ah, yo soy tu pastor y tienes que obedecerme, tienes que hacer lo que yo te mande, sino porque se lo dan los hechos. Eso que dicen los italianos tantas veces, guarda i fatti. Fíjate en los hechos. ¿Quién se preocupa por ti? ¿Quién te cuida? ¿Quién está pendiente de todas tus cosas? Hay una de estas tiras cómicas de Mafalda muy clásicas que aparece, pues, estos personajes del cómic que hizo Quino. Y aparece Mafalda con su amigo Felipe que están leyendo un cuento y en ese momento atraviesa corriendo por el salón donde están el hermano pequeño de Mafalda, que se llama Guille, con muy pocos años, 2 o 3 años, corriendo completamente desnudo y su madre detrás con el pijama intentando ponérselo. Y el Felipe le pregunta a Mafalda, ¿y esto? Y, él, y ella responde, pues es Guille en versión completa huyendo de la censura. Y a nosotros muchas veces nos pasa eso, que cuando hay alguien que tiene autoridad sobre nosotros, lo vemos como eso, como alguien de quien hay que liberarse. Por eso las madres habéis sufrido tanto. Muchas veces la madre lleva siempre el adjetivo pesada, pelma, agobiante. ¿Por qué? Pues porque está pendiente, porque quiere que todo nos vaya bien. Y por eso muchas veces la motejamos eso, pues eso, como Mafalda hace con su hermano, y dice, pues no, está como intentando liberarse de la autoridad. Pero a nosotros la autoridad nos parece que viene precisamente por los hechos, por cuidar de nosotros. Ahora mismo nosotros estamos llorando y doliéndonos y rezando intensamente por tantos de nuestros mayores que han fallecido, que han muerto en todos estos días de la pandemia. Algunos en unas condiciones tremendas de soledad, de no poder tener a los suyos al lado. Hemos hecho todo lo posible hasta donde nos han permitido para acompañarles, para rezar con ellos, para rezar por ellos. Es admirable ver cómo en muchos sitios, incluso también en instituciones públicas, se ha rezado por todos aquellos. Recuerdo ahora el comandante que dirige la unidad militar de emergencia, se preocupaba de que tuvieran honores militares y también un silencio que propiciaba que muchos pudieran orar por aquellos féretros que salían tantas veces de esos sitios. Personas que nos han cuidado, que han dado su vida por nosotros, que pueden decir, como dice San Pablo de Jesús, me amó y se entregó por mí. Y precisamente porque se han entregado por nosotros son efectivamente esos pastores. Claro, eso choca muchas veces con nuestra manera de intentar defendernos, de huir de la censura, por así decir. Porque nos han educado también para tener un egoísmo terrible, un yo superlativo, que tantas y tantas veces dicen, no quiero que nadie me cuide, no quiero que nadie esté pendiente de mí, quiero que me dejen en paz. Quiero que me dejen solo. Y entonces ese dejarme solo, claro, recuerdo también una terrible canción que cantaba Víctor Manuel cuando yo era joven, hace muchos años, pero que decía, pues eso, de una persona que intentaba ayudar a otro para que se salvara. Y él, la canción, lo que venía a decir es, déjame en paz, que no me quiero salvar. En el infierno no estoy tan mal, decía la letra. Y ese egoísmo que tantas y tantas veces nos conduce a la muerte, al abismo, a la nada, es precisamente de lo que habla Jesús. Lo hemos escuchado en el Evangelio. Es más, lo dice de una manera muy hermosa para que no lo dudemos en ningún momento. Dice, quien entre por mí, porque Jesús se llama a sí mismo la puerta misma por la que entran y salen las ovejas. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. Estará cuidado. Vamos a pensar un momento en ese porvenir, también cuando nos preocupa y nos inquieta toda esta ocasión del coronavirus y muchas personas se sienten agobiadas. ¿Qué va a pasar después? Cuando ya podamos salir del arresto domiciliario y nos vayamos y nos encontremos destruidos nuestros trabajos, nuestros negocios, nuestras cosas, ¿qué va a pasar después? Y nos agobiamos y nos inquietamos, a veces con todos los motivos, pero esos temores
que rompen el optimismo, que crean un sufrimiento y un dolor grandísimo. Pensamos en todas las cosas que pueden salir mal y pensamos que además, como pueden salir mal, van a salir mal. Y entonces no queremos embarcarnos en ninguna aventura. Y a veces cuando esto cala profundamente y tenemos ese miedo al futuro y nos hemos quedado solos porque no hemos querido que nadie nos ayude, entonces entramos en esos territorios en el que el miedo ha ganado la batalla. Familias con pocos hijos porque no se han atrevido a lanzarse a la aventura de la vida. O familias que tienen hijos que, aunque sean jóvenes o adolescentes, pero ya están envejecidos por el miedo. Están encerrados en sí mismos, no están volcados en los demás. No están dando y dándose, sino que están encerrados en un mundo tantas veces muy pequeño, minúsculo, sin que nadie cuide de ellos y sin que nadie les ayude. Personas que incluso se jubilan anticipadamente a sí mismas, de cualquier actividad que exija perseverancia, constancia, de cualquier camino sin retorno. Buena parte de la crisis, o como se llama ahora también el invierno vocacional que está viviendo la Iglesia, que no encontramos candidatos para el sacerdocio, no encontramos candidatos para que se entreguen a Dios, para tantas y tantas cosas, y decimos, ¿por qué este invierno vocacional? Porque hay muchísima gente que ha sucumbido a ese miedo al compromiso, ese miedo a un futuro, a un camino sin retorno, a las dificultades que van a encontrar, porque no entienden que hay un pastor que me cuida. Y lo leemos precisamente en el Salmo de una manera hermosísima, cuando me dice, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Esta es la clave. Que Dios me quiere a mí, y que a Dios le importo, y que Dios ha puesto personas también en la Iglesia para que cuiden de mí, para que me ayuden, para que me orienten, para que me conduzcan a los buenos pastos, para que me permitan entrar y salir con toda libertad. Pero la parte buena, pues eso es la grandeza del cristiano. Aunque meta la pata 100 veces, aunque me equivoque un montón de veces, aunque no haga las cosas bien, es esa perseverancia, esa constancia que todo lo alcanza, decía Santa Teresa de una manera tan hermosa. Mira, recuerdo un sacerdote, que entonces era un sacerdote joven, pero que había entrado en una crisis terrible, una crisis vocacional horrible. Coincidimos en unos ejercicios espirituales en el que todos éramos sacerdotes. Y había venido porque le había traído un amigo suyo, también párroco, aunque era una parroquia que estaba lejos de la de él, eran parroquias rurales, y habían venido los dos, y este había venido pues con muy mala actitud. O sea, pero bueno, eran amigos, había venido a los ejercicios. Y este sacerdote, el último día, que entonces se podía hacer, pues rompimos el silencio y después de comer pues tuvimos un rato de tertulia, de charla, y en esa conversación nos dijo, mira, yo, nos contó a todos, yo lo puedo contar aquí primero, que no creo que vayáis a saber nunca de quién se trata, pero en fin, él lo contó en público. Yo estaba a punto de tirar la toalla, a punto de abandonar el sacerdocio, a punto de colgar la sotana, como se dice en el argot. Estaba harto de todo. No quería nada más, quería marcharme, vivir otra vida, abandonarlo todo. Y este pesado, y se refería a su amigo, el que le había llevado a los ejercicios, que estaba ahí el pobre, un poco tímido, oyendo las barbaridades que estaba diciendo este, porque claro, contó toda su vida y todos sus despropósitos, que eran enormes. Pero este tío, todas las semanas, todos los jueves en concreto, fuera verano, invierno, hiciera frío, hiciera calor, aunque nevase, aunque hiciera un calor de mil demonios, venía todas las semanas a verme. Venía desde su parroquia, que no está precisamente cerca de la mía. Se hacía ese camino y venía a verme, a hablarme. Yo sabía que venía a ayudarme y a intentar sacarme del agujero donde estaba metido y del peligro, incluso, de que abandonara mi sacerdocio. Pero yo le trataba fatal. Muchas veces le di con la puerta a las narices. Le dije que era un pesado, que era un entrometido, que me dejara en paz. Muchas veces él llegaba, tocaba el timbre. Él vivía en ese pueblo con su madre y bajaba a abrir su madre y se oía por la escalera, dile que no estoy, que se vaya. Y al jueves siguiente, este, que es un pesado, volvía y me hablaba, y a veces ni siquiera me hablaba, me escuchaba, a veces decirle barbaridades. Pero así no me ha querido nadie, no me ha querido ni mi madre, cualquier otro me hubiera mandado a paseo. Mira, yo anda, ahí te pudras. Me dijo, ya como gastando su último cartucho, mira,
si tan empeñado estás en tirarlo todo por la borda, vente conmigo a hacer unos días de ejercicios, ahí te lo piensas bien delante de Dios, y si al final decides que lo mejor es abandonarlo todo, pues mira, por lo menos te has dado esta ocasión. Y por eso estoy aquí, y por eso me he convertido, y por eso no pienso abandonar mi sacerdocio, porque Dios me ha iluminado en estos días de ejercicios por este pesado, es decir, le señalaba al otro, por este pelma, que uno dice, qué buen pastor, fue este amigo de su amigo. Quizá nosotros hubiéramos tirado la toalla también y hubiéramos dicho, bueno, este que le zurza es un cabezota o es un pelma, como hacen nuestras madres con nosotros, aunque las tratemos muchas veces muy mal, déjame en paz, eres una pelma entrometida, pesada, lo que quieras, y al día siguiente está ahí otra vez, y a la hora siguiente vuelve otra vez, porque no nos va a dejar nunca, porque es la persona que más nos quiere. Y así nos quiere Dios, y ese es el ejemplo que quiere poner Jesús. Y no solamente para que digamos, ay, qué historias tan bonitas, tan edificantes, no, para que tú hagas lo mismo. Piensa, a lo mejor eres muy joven y no tienes ninguna persona a tu cargo, pero lo tendrás. ¿Yo por qué y por quién y de qué manera estoy dispuesto a dar la vida? Porque Jesús es el buen pastor porque dio su vida por mí. Porque Jesús es el buen pastor porque es el Cordero de Dios que se entrega hasta la última gota de su sangre por mí. Es pastor y es oveja. Y nosotros lo mismo. Hoy también podemos encomendarnos, Jesús se compara con una puerta, pues nos podemos encomendar a la Santísima Virgen María. A ella la llamamos Portacelli, la puerta del cielo. Y también tantas y tantas veces, como buena madre, ha hecho de buen pastor, el título clásico que tiene en muchos lugares es la Divina Pastora. Pero en cualquiera de los casos es madre, nos quiere con locura. Da su vida también por nosotros. Y ahora que hemos aprendido con el Santo Padre a rezar el rosario metidos en nuestras covachas o en nuestros arrestos domiciliarios, pero pidiéndole a la Santísima Virgen María con esas oraciones que nos ha sugerido el Papa que podemos decir al final del rezo del rosario. Y se lo decimos así con todo cariño. Reina del cielo, puerta del cielo, enséñame a entrar y a salir por esta puerta que es Jesús, a cuidar de los míos y a dar mi vida por ellos como Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Que así sea. Rezamos en recuerdo de nuestro bautismo el símbolo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, que nos ha confiado al cuidado de Jesucristo, su Hijo, el buen pastor. Para que el Papa, los obispos y todos los que tienen alguna misión pastoral sigan las huellas de Cristo, que está en medio de nosotros como el que sirve, roguemos al Señor. Te rogamos. Para que los gobernantes, en sus deliberaciones y decisiones, estén siempre atentos a las necesidades de sus pueblos, recogiendo sus justas aspiraciones, roguemos al Señor. Te rogamos. Óyenos. Para que nuestros jóvenes y los de los países de misión no tengan miedo a ser llamados por Dios y, siguiendo el ejemplo de los apóstoles, respondan con firmeza y confianza a la vocación. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nos sintamos responsables de la solicitud pastoral de la Iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros sigamos con plena fidelidad y confianza a Jesucristo, sabiendo que Él es nuestro auténtico pastor y que solo por Él podemos llegar al Padre. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos al Señor por intercesión de la Santísima Virgen María, para que nos libre de los males de la epidemia, asista a las autoridades, a los médicos y personal sanitario, cuide de nuestros mayores y sus familias y proteja con amor singular a los niños y a los más vulnerables. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
Escúchanos, Señor, que tu bondad y tu misericordia nos acompañen todos los días de nuestra vida para que lleguemos a los pastos eternos conducidos por tu Hijo Jesucristo, pastor y puerta del rebaño, que vive y reina por los siglos de los siglos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y, elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo.
Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos difuntos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes. Los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios, el reino tuyo, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Guardando la debida distancia, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Ha resucitado el buen pastor, que dio la vida por sus ovejas y se dignó morir por su rebaño. Aleluya. Oremos. Pastor bueno, vela compasivo sobre tu rebaño y conduce a los pastos eternos a las ovejas que has redimido con la sangre preciosa de tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Dios, que por la resurrección de su unigénito os ha redimido y adoptado como hijos, os llene de alegría con sus bendiciones. Amén. Y ya que por la redención de Cristo recibisteis el don de la libertad verdadera, por su bondad recibáis también la herencia eterna. Amén. Y pues confesando la fe, habéis resucitado con Cristo en el bautismo por vuestras buenas obras, merezcáis ser admitidos en la patria del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Gracias a Dios.